Bueno, urgente, una noticia en desarrollo. Lo tenemos a Fabián Sánchez desde la ciudad de Encarnación. Grave accidente por lo que veo. Fabián, adelante. Sí, este grave accidente ocurrió hace instante nada más aquí en el acceso a la ciudad de Encarnación sobre la ruta nacional número 1. Así como se observa, este automóvil que estaba al mando de una mujer terminó volcando aquí en el paseo central luego de chocar por esta motocicleta que quedó arrojada prácticamente a 15 metros del lugar del impacto. Varias personas, aproximadamente 3 lesionadas, fueron auxiliadas por bomberos voluntarios y trasladadas a diferentes centros de atenciones de aquí, de la ciudad de Encarnación. Este es el acceso para que tengan un panorama en qué lugar estamos ubicados. Ahí está el monumento San Roque, es el puente en Boicaé, la entrada de la ciudad de Encarnación. Es un lugar con mucho conflicto, podemos decirlo así, porque tiene una rotonda del costado izquierdo, está el barrio San Pedro, a mi costado derecho está el barrio Boicaé, y está la ruta 1 que tiene 2 carriles que tienen también una circulación y un flujo de vehículos muy importante. En este sector, si lo ubicamos al compañero Andrés del otro lado, se puede observar el lugar del impacto. Aparentemente aquí el automóvil realizó la frenada, ¿verdad? Que lastimosamente no sirvió. Aquí ocurrió el impacto y los vehículos terminaron a varios metros de este lugar. Allá se observa dónde está la motocicleta y también se observa cómo quedó el automóvil que estaba al mando de una mujer. Quedó atrapada dentro del habitáculo por varios minutos, luego fue rescatada por bomberos voluntarios. Ella salió consciente del lugar, pero los motociclistas, como siempre, lamentablemente se llevaron la peor parte. Fueron auxiliados, estaban con vidas en el momento en que fueron trasladados hasta el hospital por bomberos voluntarios. José Lescano, ¿qué me podés adelantar? Las personas ya tienen la cantidad de quienes resultaron afectados con este accidente. Bueno, a raíz de la llamada del sistema 911, lo comunicaron supuesto ya accidente de tránsito, de inmediato lo constituimos. Una vez en el lugar, nos contestamos la veracidad de los hechos. Bueno, comentame, ¿cuántas personas estaban a bordo de la motocicleta? A bordo de la motocicleta, señora, 2 personas. 2 personas que ya fueron auxiliadas hasta en el centro asistencial médico del Hospital Regional de Encarnación. ¿Y a bordo de este automóvil? A bordo del automóvil, una chica. Ya también fueron auxiliadas hasta en el hospital para su asistencia, ya que la misma presenta se encuentra en un estado de shock. Así. Totalmente, por el impacto se observa que aparentemente venía a gran velocidad en la forma en que quedó el vehículo. Así mismo. Según manifestación de algunos testigos, algo que el automóvil circulaba por la citada ruta 1 con dirección a Asunción, mientras que la motocicleta iba a cruzar de Costanera a la otra Costanera. En el momento que ocurrió. Así mismo, el impacto. ¿No resultaron o no hay reportes de víctimas fatales hasta este momento? Hasta este momento no. Hasta este momento no se registra ningún accidente así fatal. Bueno, gracias por tu tiempo. A usted, señor. José Lescano, personal de la Policía Nacional. Y así, por este sector, en este adentro del habitáculo, quedó atrapada la conductora de este automóvil. Estaba ya roto parte del cristal del auto y tuvieron que sacar por completo para poder auxiliarla y retirarla a la conductora del interior del vehículo, de donde ella salió consciente, sí, con muy, muy golpeada y muy choqueada. Fue auxiliada rápidamente y trasladada al hospital. Así vemos parte de la chapa. No estoy seguro si es del automóvil o es de la motocicleta. Y el biciclo que prácticamente quedó reducido a chatarra. Judith, sí, la conductora escucho. Del vehículo, o sea, el automóvil más bien, ¿iba sola o acompañada?
Estaba sola, Judith. Afortunadamente estaba sola. Ella, en el momento en que quedó ahí con el vehículo volcado, quedó también prácticamente ocupando, acostada, los dos asientos, y quedó atrapada ahí por varios minutos. Creo que sí tenía personas con ella. Bueno, iba a ser otro el desenlace, ¿verdad? Se puede decir dentro de todo que por fortuna estaba circulando sola. Ella salió acá después que la rescataron, se la notaba que estaba consciente, que podía caminar, pero en un estado de shock y con golpes también que se le notaba. Mira, así, Fabi, en diferentes partes del cuerpo. En ese punto, o sea, vuelve a ser un escenario, un accidente similar. ¿Qué es lo que pasa allí en ese tramo? No sé si es de la avenida Japón, en esa intersección. No, Judith, esta es la ruta 1. Yo te voy a mostrar el acceso a la ciudad de Encarnación. Si podemos enfocar, Andrés, un ratito en este sector, está el monumento de San Roque González, para que tengas un panorama del lugar. Judith, sí, al costado de derecho tenemos el acceso al populoso barrio Boicaén, que tiene muchísimos pobladores, y al costado izquierdo está el barrio San Pedro, y conociendo la ruta 1 tiene una carga y un flujo de vehículos constante que no para, y ambos barrios también, personas que entran y salen a diferentes a los dos barrios, hace que esto sea un lugar bastante complicado, porque no tenemos semáforos, no tenemos ni siquiera algo que nos indique, solamente paciencia y esperar el momento para poder cruzar, ¿verdad? Lamentablemente no sabemos todavía cómo ocurrió la circunstancia de este accidente, si el motociclista se cruzó, si la mujer venía a demasiada velocidad, pero sí se puede observar por el impacto y la forma en que quedó el automóvil, de que aparentemente no venía muy despacio, que digamos. Bueno, ya las imágenes son más que elocuentes para determinar la aparatosidad del percance, pero como decías también, Fabián, por fortuna, por lo menos hasta ahora, ninguna víctima que uno pueda lamentar, más que los daños materiales muy elocuentes en esas imágenes, y también las heridas de ambas partes. Esto que, bueno, nos da a entender que hay que tener mucho cuidado, por más que uno esté en la zona céntrica de una ciudad, los cuidados pertinentes en la velocidad principalmente, ¿no? Se les exige, se les pide, se les ruega a los conductores a circular con prudencia, porque muchas personas visitan la ciudad y así los días lunes están tratando de volver a sus respectivos pueblos, lugares, zonas, como sea. Y si circulan con prudencia, creo que nosotros, tanto los ciudadanos encarnacenos como los viajeros que vienen a Encarnación también, creo que pueden evitar accidentes así. En este caso, estamos hablando, como estaban comentando ustedes, solamente de daños materiales, ¿verdad? Sí. Pero el día de ayer, lamentablemente, tuvimos un reporte de un accidente con derivación fatal. Antes de cerrar el contacto, nomás, si nos podrías explicar otra vez, discúlpame, sé que ya lo dijiste, pero para poder interpretar mejor nomás cómo se dio el accidente, atendiendo a la ubicación donde estás, ¿quién habría protagonizado el choque? ¿De qué dirección salió la motocicleta? Sí, Judith, te voy a mostrar, voy a caminar hasta este sector con el compañero Andrés Arce. El vehículo venía, el automóvil, venía de la ciudad de Encarnación con dirección hacia Asunción. Ah, ok, perfecto. Saliendo de Encarnación con dirección hacia Asunción, este es el tramo único carril de la ruta 1 con dirección a Asunción. Este es el acceso al barrio San Pedro, la que se observa en imágenes. De ahí salió la motocicleta, según los primeros datos que estamos teniendo. Se cruzó enfrente del automóvil. Es por lo que no sabemos si el automóvil circulaba a gran velocidad y no pudo detener la marcha, o el motociclista no tuvo tiempo de ver el automóvil, porque hay que tener en cuenta que pasando el puente también tenés una bajada bastante pronunciada del puente en Boicaén, ¿verdad? Que uno imprime velocidad. Entonces, incluso si es que ya tomó la ruta en este también. Preciso lugar. Sí, en este lugar ocurrió el impacto cuando el motociclista ya estaba cruzando la ruta 1. Sí. En este sector se observa cuando el lugar en donde el automóvil perdió el control, los rastros se observan perfectamente y terminó impactando, por aquella columna, el poste de hormigón ahí del tendido eléctrico. Y la motocicleta también, si observamos, voy a caminar así una
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, contando a pasos, ¿verdad? Así, un promedio de metros, 13 metros. Y le hizo 14, volar, Fabi. 15, sí. 16, 17, 18, prácticamente a 20 metros del lugar terminó el automóvil, Judy. Bueno, fueron los dos vehículos involucrados a parar en el paseo. Fue fuerte el impacto por lo que se nota. ¿Y cómo está el motociclista? Porque él estaba expuesto. Me imagino que se habrá llevado la peor parte por eso. Como siempre, los motociclistas lamentablemente son los que sufren todos los golpes. Ellos fueron trasladados con vida, estaban conscientes, sí, se observaba que tenían fracturas en diferentes partes del cuerpo. Nada quedó pero en biciclo. Fueron trasladados por bomberos voluntarios conscientes desde este lugar. Y así quedó la moto, destrozada prácticamente. Bueno, Fabi, estamos pendientes entonces de las novedades con respecto al estado de salud de estas personas involucradas en este percance bastante grave y bueno, cuyo procedimiento sigue allí entonces en la entrada de la ciudad de Encarnación. Gracias, Fabi, por este contacto. Volvemos con ustedes, compañeros.